Marlene. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos que nos están observando y escuchando. Marimari Compuché, estamos desde la región de la Araucanía en Chile, conectadas entre mujeres, celebrando, más bien conmemorando, perdón, de otra manera también, en la reflexión y en la acción, el Día Internacional de la Mujer 2022. En esta ocasión estamos unidas en torno a un conversatorio que hemos denominado Herencias Culturales, Mujeres y Nuevas Perspectivas en Red. Estamos con el apoyo de Comunicaciones de la Universidad Católica de Temuco y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile. Agradecemos ahí a nuestros compañeros y compañeras que están ahí detrás de estas imágenes que somos nosotras y que queremos también llegar a cada uno de los lugares lejanos con los que estamos conectados, por ejemplo, con España, con Santiago, etcétera. Paso a nombrar algunas de las instituciones o más bien unidades de la Universidad Católica. Por una parte, tenemos entonces a la Dirección de Género de la Universidad Católica. Agradecemos su participación, su apoyo en esta red que intentamos formar entre las mujeres de este territorio. También está la mesa de género del Servicio Regional de la Araucanía, está la dirección del Archivo Regional de la Araucanía participando acá, está obviamente la invitada internacional con sus redes en la zona de España y Valencia, y la Oficina Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. En general, son instituciones que nos apoyan en esta acción que hemos desarrollado hoy y que, como les decía, denominamos Herencias Culturales, Mujeres y Nuevas Perspectivas en Red. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, muy bien, gracias. Hola, muy Mari, buenas Mari. tardes. Ay, Mari, compuché, ahí ¿Cómo está la. leen? Micael. Hola. Hola, hola. Hola, buenas Voy tardes. a, muy buenas tardes, Buenas. voy a leer brevemente con quiénes estamos para conocerlas un poquito más y luego, bueno, vamos a escuchar la ponencia de la doctora Paula Cardón. Para posteriormente dialogar en torno a sus experiencias, a la propuesta que desde ya han desarrollado y ver sus implicancias y sus potencialidades desde esta parte del mundo. Estamos con Javiera Silva Parker. Ella está en Santiago. Ella pertenece a la Dirección de Género del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Javiera es coordinadora de la unidad de género y ella es actriz y licenciada en artes de la Universidad Católica de Chile, magíster en gestión cultural de la Universidad de Chile, diplomada en metodologías participativas para el buen vivir y la educación artística, con estudios en género y políticas públicas en Flaxo, con un fuerte énfasis en la gestión pública con enfoque de derechos. Y con Educación Popular participa en la coordinación de los proyectos de las bibliotecas penitenciarias, fomento lector, recuperación del patrimonio en zonas afectadas por los incendios, jugando conozco mi patrimonio, patrimonio y primera infancia, etc. Entonces, Javiera tiene una amplia trayectoria en unir las perspectivas de género y las perspectivas nuevas acerca del
patrimonio y todo el ambiente que implica relacionar hacia un mundo en transformación desde un servicio público como el Servicio Nacional del Patrimonio. Saludamos a Javiera. Si nos mueve su manito, Javiera, para identificarte bien. Hola, muchas Eso. gracias, Hola. Susana. Saludo a todas, un gusto estar acá, muy complacida de escuchar y conversar. Gracias, Javi, por tu participación. Ahora vamos a saludar a María Cecilia Fernández Barras. Ella es la directora de la Dirección de Género de la Universidad Católica de Temuco. Ella es doctora en Ciencias Humanas con mención en Discurso y Cultura de la Universidad Austral de Chile. Es magíster en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de la Frontera, de acá de la Araucanía. Asistente social de la Universidad de la Frontera y actualmente también es profesora asistente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco. María Cecilia, hola. Hola, buenas tardes. Estás en tu oficina cerca de acá del museo. Así es, estamos muy cerca. Sí. Un abrazo para ti. Vamos a saludar a Carolina Nahuel Gual. Hola Carolina, ella es la directora del Archivo Regional de la Araucanía. Ella es de profesión bibliotecaria, documentalista de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con estudios en antropología social de la Universidad Austral de Chile, diplomada en museología de la Universidad Santiago de Chile y en archivística de la Universidad de Chile. Carolina se ha abocado al área de la gestión del patrimonio cultural, bibliográfico y de los archivos, perfeccionándose en la conservación de documentos en papel, becada por la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECI, y por la Fundación Carolina de la Universidad Complutense. Un saludo para ti, Carolina, un abrazo, qué bueno que estás acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos los también los que nos están viendo y participando de este conversatorio. Gracias. Y saludo a Cristina Ciudad Basauri. Ella es arquitecta, ella es diplomada en eficiencia energética con estudios en patrimonio arquitectónico. Ella es una de las profesionales de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales, presente acá en la Araucanía desde no mucho tiempo. Se ha creado esta oficina en este territorio y le doy un abrazo desde aquí del Museo Regional de la Araucanía. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con todas ustedes. Gracias, Cristina. Bueno, y ahora voy a proceder a presentar a Paula Jardón, nuestra invitada internacional. Paula, obviamente, tiene una vasta experiencia. Ella es doctora en historia, profesora de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Valencia, investigadora del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la misma universidad. Doctora, perdón, en geografía e historia, especialista en prehistoria, profesora de educación secundaria y ha trabajado en investigación arqueológica, en montaje de museos y en didáctica del patrimonio durante los últimos 15 años. Ella ha realizado asesoramiento en guiones para audiovisuales de museos y en la película Su Majestad Minor, del director francés Jacques Annaud. Desde hace 13 años trabaja en la Universidad de Valencia como profesora en formación de todo el profesorado de primaria y secundaria. Así que somos colegas, profesora, le doy la bienvenida, un abrazo para usted y le doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Yo quería, en primer lugar, agradecer a la Universidad Católica de Temuco y a Cecilia Fernández por haberme invitado a participar en este conversatorio.
Y aportar la experiencia que tenemos, bueno, que estamos llevando a cabo varios proyectos aquí en España y que espero que sean de su interés. Así que voy a empezar con una reflexión general que ya muchas de vosotras y de todos los asistentes y los que nos estén escuchando conocen, pero que nos sirve de marco para poder reflexionar y presentar los proyectos que ahora voy a compartir. Entonces comienzo por compartir pantalla. Y ahora se ve bien, ¿no? La presentación. ¿Sí? No la hemos visto. ¿No se ve? No. Vale, no pues se ve. Voy a. A ver. Ahora. A ver, ¿no? ¿No se ve? Vaya, vamos a volverlo a intentar. A mí sale como que sí. A ver qué ha pasado aquí. Disculpen un momento. Y ya voy. A ver ahora. Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Así está pantalla entera, ¿no? Muy bien, pues de lo que voy a hablar hoy es de esos proyectos y redes de género que estamos, en los que estamos trabajando. En concreto, tres proyectos. PAS Women, que es un proyecto que lleva 15 años de trayectoria de investigación En el pasado de las mujeres, en la cultura material de las mujeres, y que no solamente se centra en la investigación, sino también en la difusión y en la educación de este pasado para acercarlo y compensar esas desigualdades con las que nos encontramos y las invisibilidades que padecemos en el sistema educativo y en la difusión del pasado femenino. Relecturas es un proyecto de museos, es un proyecto de museos valencianos, ahora luego explicaré cada uno de ellos. Y el tercer proyecto es un proyecto europeo que en este momento estamos en el segundo año de realización. Está liderado por Ana López Navajas, que pertenece a la Administración Educativa de la Comunidad Valenciana y que lleva una gran trayectoria de investigación sobre esa invisibilidad de las mujeres en la educación. Y bueno, pues voy a empezar compartiendo un poco las reflexiones que nos llevan a todo esto. En primer lugar, esas búsquedas que hacemos sobre el. Voy a referirme mucho a la prehistoria porque es mi campo de acción, pero bueno, se puede generalizar a otros contenidos, a otras disciplinas. Esa búsqueda de prehistoria en la que aparecen fundamentalmente hombres, y lo que se ve es importante, pero también es importante lo que no se ve. Lo que se ve es un mundo sin mujeres. Una distribución desigual del protagonismo, con menor importancia en posiciones de pasividad, con actividad en los márgenes de la cultura, en los márgenes de las sociedades, y una ausencia de referentes femeninos que se ha reflejado en muchos estudios. Aquí hay algunos que voy a citar, pero hay muchos estudios que han, en los materiales escolares, que han evidenciado esa ausencia de esos referentes femeninos, como que hizo la doctora Nieves Blanco, Marina Subirás, Ana López Navajas misma, Cecilia Fernández también, y Marcia Rojas, que hizo su tesis en la Universidad de Valencia, pero que también es chilena. Y todo esto nos lleva a hablar de un concepto que además recientemente se ha definido por una compañera y un compañero de la Universidad de Valencia, que es el concepto de criptogenia, la ocultación de las mujeres, ¿no? En el estudio que hizo Ana López Navajas, en los libros de texto que ella estudió, que eran de todas las asignaturas de la secundaria obligatoria española, en este caso se refiere a la historia, se evidencia esa ausencia. Y también hemos hecho algunos estudios respecto a cómo en la cultura cinematográfica se refleja esta ausencia y también esta marginalidad de las mujeres en la divulgación, en la cultura cinematográfica. Entonces hicimos un estudio aplicando diferentes tests que se han propuesto al respecto del análisis de cómo aparecen las mujeres cuando aparecen. Hay varios tests que se han propuesto, el test de Bechdel, que propone que haya dos personajes femeninos con nombre, que estos dos personajes hablen entre sí, que su conversación no trate sobre los hombres, o el de Dodle y Coetzee, que habla de que la mitad de los personajes secundarios deberían ser mujeres, el de Peirce, que va a hablar de que un personaje femenino tiene su propia historia, sus propios deseos, su propia acción dramática, y la audiencia se identifica con ese personaje, o el de Landau, que en el que hay un personaje femenino principal, que acaba muerta, embarazada o solo ha sido para causar problemas a los hombres protagonistas.
el de Villarreal, en el que el liderazgo femenino siempre se introduce como sexualizado, fuerte, sin expresión o sin sentimientos, como una matriarca cansada, vieja, saturada de trabajo, y el síndrome de Pitufina, que podemos ver en la película En busca del fuego, en que hay una mujer entre un grupo de hombres y de una manera marginal. También vemos que en muchos casos la acción femenina está en función de un hombre o de varios, o que el eje de la historia es exclusivamente masculino. También aparecen situaciones degradantes contra las mujeres, y las mujeres en otras sí que realizan en las películas más recientes acciones relevantes. Nosotras realizamos un... Bueno, después del trabajo con el director de cine Jean-Jacques Hanot en una película aquí en Valencia, hicimos una investigación sobre cómo en el cine se transmitía el pasado, y nos centramos en la prehistoria, porque es nuestro ámbito de estudio, pero también por otra razón. En esa exposición lo que nosotros percibimos es que existe una representación sobre el pasado en la prehistoria que intenta justificar el presente. Y que cuando un director o un realizador se plantea realizar una película de ficción sobre cualquier tema, pero ambientado en la prehistoria, lo que quiere reflejar en la película y lo que busca en sus acciones es mostrar qué cuestiones son específicamente humanas. Con lo cual la prehistoria nos proveía de un ambiente, de un entorno, de un contexto en el que la cultura actual busca lo que es realmente específicamente humano, ¿no? Y vimos durante la realización de esta exposición, que recogía más de 100 películas desde el origen del cine hasta la actualidad, cómo se iban repitiendo estereotipos y se iban, como sabemos, el cine también refleja en cada momento de la producción la cultura del momento y las ideas del momento, pues vimos cómo existía esa a veces invisibilización y a veces tratamiento degradante, incluso pues marginal de las mujeres, ¿no? Perdón, un momento. También vimos otra cuestión, y es que la cultura nos envuelve, es decir, que en la investigación también existía un reflejo de algunas ideas que surgían de las producciones cinematográficas, imágenes que la producción cinematográfica fija en la mente de los investigadores, ¿no? Que como sabemos son sujetos que intervienen en la investigación, ¿no? A partir del posmodernismo, pues se identifican como sujetos que están dentro de la misma cultura que está produciendo la ciencia. Por lo tanto, las personas que investigamos estamos inmersas en culturas patriarcales y muchas veces tenemos una ceguera de género en la investigación producida precisamente porque nuestra cultura es patriarcal y es androcéntrica. Esto se reproduce no solamente en las ideas sobre el pasado, sino en las preguntas y las hipótesis que se plantea la investigación. Al plantearse preguntas ya sesgadas, las respuestas también lo son. Entonces, desde un planteamiento crítico en investigación y en educación, que pretenda transformar esa injusticia de género que se produce, necesitamos plantear que haya una crítica, una mirada que evidencie esta desigualdad de género. La arqueología feminista sí que responde a ese enfoque transformador y liberador de las consecuencias de esas culturas endocéntricas y patriarcales, pero en la educación la orientación también debe ser de esta manera. En la arqueología se ha hablado de si la arqueología feminista contribuye a esos cambios en la disciplina, y muchas autoras, como los que tenemos en la pantalla, sí que han resaltado, en el caso de Margaret Conkey, que precisamente esa arqueología feminista humaniza el pasado, que además pone en evidencia, como señala Paloma González Marcén, sobre todo, las actividades de mantenimiento que en nuestra sociedad no se han considerado relevantes y, por tanto, tampoco nuestra interpretación y nuestra mirada sobre el pasado se ha hecho así, y que ahora se están reivindicando de mantenimiento, de socialización, de continuidad de las sociedades y en la construcción de todas esas dinámicas sociales. Y también hay que tener en cuenta que la cultura material es producida y empleada por personas que tienen un género, que están generalizadas. En conclusión, se puede llegar a la idea de que esta arqueología feminista es que está contribuyendo a recuperar memorias silenciadas.
Pero quiero recalcar también que en educación hemos hecho algún estudio para poner en evidencia la importancia de la mirada. La experiencia que publicamos en este trabajo es una visita al Museo de Prehistoria de Valencia en la que el alumnado de futuro profesor de primaria, futuras profesoras y profesores de primaria, maestros y maestras, hicieron una visita y les solicitamos que buscaran en el museo a las mujeres. Y el resultado tiene más que ver con la mirada de esas personas que no tanto con lo que hay en el museo, con lo que se muestra. En la cultura material que hay en el museo, existe cultura material producida por hombres, producida por mujeres, utilizada por unos y por otras. Sin embargo, ellos y ellas identificaron desde su posicionamiento presentista solamente algunos de los materiales de los que veían los asignaban a mujeres, y tenemos que ver, como vemos en la imagen, pues esos materiales se referían a ornamentos, utensilios de cocina, pinturas, collares, colgantes, anillos, también las imágenes de diosas o algunos utensilios de cocina o telares. Sin embargo, algunos de los que ellos y ellas identificaban como femeninos eran precisamente ajuares de tumbas masculinas, ¿no? Entonces, ahí lo que sí que se evidencia es ese sesgo en la mirada, ¿no? Que es lo que produce también esa fijación de los estereotipos de género, ¿no? Un momento, perdón. Me está avisando. Perdón, un momento. Continúo. Disculpen. Bueno, continuamos. No solamente es importante la mirada de las personas y la educación tenerla en cuenta, sino también conocer las ideas previas y la interpretación que cada uno hace en función de sus referentes culturales. Esta imagen de Enrique Martínez Salanova me gusta mucho porque vemos como en el discurso del profesorado cada persona que escucha va a interpretar su discurso de una manera u otra, ¿no? Y esa interacción es la que nos permite cambiar esa representación social que cada alumno, cada alumna tiene respecto a lo que está aprendiendo, ¿no? Si nos recordamos un poco la teoría de las representaciones sociales, vemos que es importante comprender ese universo de procesos cognitivos y también el simbolismo asociado. Y en cada grupo, en cada individuo, esta representación pues va a modificar cómo percibimos el presente y también el pasado. Entonces, en todos los aprendizajes tenemos que tener en cuenta esto para poder completar, ayudar, reinterpretar y ayudar a plantearse sobre todo preguntas, ¿no? Preguntas y cuestionar lo que en un principio parece más evidente. Porque el conocimiento no se transmite, sino que se construye en ese diálogo y la interacción con el mundo y a partir de esos conocimientos previos e intereses. Y entonces conocer el patrimonio en el que tenemos una reconstrucción y una conservación fragmentarias, no tenemos toda la información en todo momento, en el que esa experiencia individual está mediada por las experiencias previas y que cuando la compartimos se enriquece de significados, permite en este diálogo y en esta interacción mejorar nuestra comprensión y además hacerla, relacionarla con el presente, con nuestro presente y con nuestro futuro. De manera que teniendo todo esto a la vista, desde hace varios años estoy implicada en varios proyectos, de las que somos muchas personas además, el proyecto Past Women, el proyecto Relecturas y el proyecto Women's Legacy Erasmus Plus, de los que voy a hablar a continuación. El proyecto Past Women, como decía, nace hace 15 años por un grupo de profesoras y de personas ligadas al mundo de los museos y a la educación. En este proyecto lo que se pretende es dar visibilidad a las líneas de investigación y también difundir los resultados científicos de esa investigación. Construimos una página web que está en abierto, que todos los materiales que allí se están
mostrándos están en abierto, se pueden utilizar citando la procedencia. En esa página web hay una explicación del grupo y luego lo que tenemos son diferentes apartados, las mujeres en cada periodo histórico, desde el paleolítico hasta el mundo romano actualmente, los ciclos de vida de las mujeres, las actividades, los lugares en los que se encuentran, los objetos ligados a esas actividades, las evidencias arqueológicas en la investigación y luego hay una mediateca en la que vamos actualizando todas las novedades de evidencias científicas sobre la historia y la prehistoria de las mujeres. En el equipo pues, estamos, como decía, profesorado de arqueología, de educación y también profesionales del mundo de los museos. Concretamente pues, el Museo de Jaén, el Museo de Prehistoria de Valencia y el Museo de Badalona. También pues los objetivos de este proyecto es estudiar esos contextos materiales, dar visibilidad a las líneas de investigación, analizar diferentes tipos de documentación para detectar los sesgos que existen y sentar las bases para la construcción de nuevas imágenes, que es una de las características diferenciales también de nuestro proyecto, porque lo que estamos haciendo también es construir imágenes nuevas, imágenes inclusivas que incluyan a las mujeres, pero también a otros colectivos que generalmente están ausentes de las imágenes de reconstrucción histórica y que se ofrecen también para el mundo educativo, de manera que se puedan emplear en la educación primaria, en la secundaria o en la universidad. Además, estamos creando una base de datos bibliográfica y gráfica y estamos impulsando redes de investigadoras. Hay un apartado en la página web que se refiere también al turismo, porque hay itinerarios sobre yacimientos arqueológicos y a la educación patrimonial. Esta red es una red que es el resultado de varios proyectos. Comienzan con esos cuatro proyectos que vemos en la pantalla, uno del Instituto de la Mujer, otro del Instituto Catalán de Les Dones, otro de la Junta de Andalucía y actualmente tenemos uno de la Junta de Andalucía que es Bentails, de Tecnologías del Cuerpo. Y en los últimos dos años nos han beneficiado con un proyecto dentro del programa de investigación en el que ya pasamos a ser una red y se incorporan otras investigadoras de otras universidades que no formaban parte de nuestros proyectos hasta este momento. Como decía, tenemos la estructura de la página, pues es las mujeres en cada una de las épocas y sus aportaciones, centrándonos mucho en esas actividades de mantenimiento y de relación y de continuidad social. Actualmente se está ampliando a la sociedad romana y el arte rupestre. Contrastan las imágenes que hemos creado, que se han creado. Hay una serie de ilustradoras e ilustradores que están colaborando con nosotras en la creación de esas imágenes, en el que, como vemos, pues hay diversidad, en contraste con las de la parte superior de la diapositiva. Estas imágenes en concreto son muy útiles en la educación, se utilizan mucho y sustituyen a las imágenes androcéntricas y patriarcales de los libros de texto. Por otro lado, hemos puesto en valor las actividades de mantenimiento, de cuidado de las personas, de construcción de las comunidades, de los espacios de vida de hombres y mujeres, incorporando la vida de las mujeres y las tecnologías cotidianas sobre todo en estos periodos más antiguos, tienen una gran importancia y que son realizadas por mujeres. Esta es un poco la estructura. Hay ejemplos de objetos relacionados con esas tecnologías y además en las evidencias arqueológicas recuperamos también información sobre la actividad femenina. Por ejemplo, en este caso se trata de los desgastes que se producen en la rodilla y en los tobillos de las mujeres del Neolítico por la cantidad de horas destinadas a la molienda manual de los cereales. Además, hay información sobre yacimientos arqueológicos con rutas en femenino. También se han hecho intervenciones en algunos yacimientos con paneles que dan información sobre la ritualidad, en este caso la ritualidad femenina en los santuarios ibéricos.
Hemos hecho, el Museo de Prehistoria de Valencia hizo una exposición hace ya años que se llama Las mujeres en la prehistoria, que está la información en abierto también en la página web del museo y el catálogo. Y el Museo de Jaén hizo una exposición sobre la trayectoria vital de las mujeres íberas y los objetos asociados a esa trayectoria habitual, desde, vital, desde los esvotos a los juegos, a la indumentaria, a la ritualidad femenina, que es muy importante en este periodo, en época ibérica. Bueno, luego además pues hay recursos didácticos, documentos científicos y un mapa de las participación y un apartado de redes sociales donde hay además algunos audiovisuales que hemos producido para dar más, más presencia a las informaciones que se tienen. Además, se han producido transformaciones en las interpretaciones fruto de la investigación. Por ejemplo, esta imagen de arte rupestre que se interpretaba como mujeres danzando alrededor de un hombre itifálico aquí en el centro. Bueno, pues después de estudiar los pigmentos, pues se ha comprobado que los grupos de parejas de mujeres son de diferentes periodos y que el último en pintarse fue ese hombre. O también hago algún audiovisual, como es el de la recolección de la miel de la Cueva de la Araña en Valencia, en el que la interpretación de la persona que estaba recogiendo la miel hasta hace poco era de un apicultor, pero analizando la morfología corporal, pues se ha llegado a la conclusión de que es una mujer. Incorporamos también toda la información de divulgación científica que está apareciendo en los medios de comunicación, como es el caso de las cazadoras de la cultura peruana neolítica. O las transformaciones en las interpretaciones. En Atapuerca, el chico de la grandolina se comprobó por el análisis de ADN que era una niña, el hombre de Denisova que resulta que era una mujer, o el hombre de las flores que resulta que era también una mujer. De manera que esté a disposición de cualquier persona que acceda a la página toda esta información o informaciones sobre recientes interpretaciones. En este caso es un enterramiento del Magdaleniense, el final del paralítico superior, y que tiene sus paralelos en otros enterramientos de Francia, y es una mujer que ha sido enterrada de una manera muy particular, con una losa encima, una representación de la vulva y las piernas encima de la losa. Entonces lo que intentamos es sexuar los trabajos a partir de la paleogenética, el sexo, el parentesco, los rasgos físicos, la movilidad de hombres y mujeres, para comprobar si ha habido patrilocalidad o matrilocalidad, la antropología física también en la aplicación de la identificación del sexo, o la paleopatología en el estudio de enfermedades y los marcadores de actividad. Y también recientemente se están haciendo análisis químicos para conocer la paleodieta y la movilidad. Además, en el análisis forense, en esos desgastes óseos y dentarios, las fracturas, la robustez de los huesos, el estrés nutricional que se produce en el destete, pues todo esto nos permite ahondar un poco más en marcar las desigualdades o evidenciarlas cuando existen. Por ejemplo, si todo el grupo come, se alimenta igual, no hay diferencias en los valores de isótopos estables, entonces no hay desequilibrios, pero existen yacimientos arqueológicos en los que se han encontrado diferencias entre la alimentación de unos grupos y otros. También vemos que hay relaciones de intercambio en el paleolítico y que también existe en algunos casos el control de la reproducción y de la manutención de los niños. A partir de análisis químicos se puede estudiar la dieta, y esto permite relacionar el desarrollo del hueso con un tipo de alimento, la composición del hueso, que varía a lo largo de la vida, a través de isótopos estables o elementos traza. Esto es un caso que está en el Museo de Copenhague, en Dinamarca. Se ha hecho un estudio sobre este resto humano y se ha comprobado que ella ha vivido en varios ecosistemas a lo largo de su vida y se desplazó varios cientos de kilómetros de un lugar a otro a lo largo de su vida, ¿no? En la cadena ARTE de la europea se puede recuperar este documental que habla de este caso. También, bueno, el marcador del neolítico o, por ejemplo, cómo desde el presentismo se interpreta algunos restos. En el caso de este grupo de neandertales que se encontraron en Asturias, en la cueva de Sidrón,
13 miembros y se les llamó familia prehistórica. Y a partir del ADN mitocondrial se han establecido las relaciones de parentesco de estos miembros de este grupo y vemos que hay un modelo de patrilocalidad porque todos los hombres pertenecen a la misma, bueno, tienen relación genética, las mujeres no la tienen entre ellas ni tampoco con ellos y solamente una de las mujeres es la madre de uno de los niños y el resto de niños y jóvenes, que hay tres adolescentes y tres niños, no, bueno, y los niños no tienen relación con ninguno de los adultos, ¿no? Con lo cual vemos que la complejidad del parentesco es mucho mayor de lo que desde nuestro presentismo podemos interpretar. También hemos hecho un estudio sobre cómo perciben los escolares, las niñas y los niños, las imágenes tradicionales de los libros de texto, como tenemos a la izquierda, las dos de la izquierda, y las que hemos producido desde el proyecto PASS Women. Bueno, para resumir, esto lo hemos publicado en un congreso de educación patrimonial en Huelva, pero para resumir, digamos que lo que dicen las niñas y los niños de 8 años es, en las imágenes de PASS Women todo el mundo participa, toda la sociedad participa en la actividad. Hay niños, y en otras imágenes no hay niños, ¿cómo es posible que ahí no hubiera niños, ¿no? Y bueno, algunas otras cuestiones que nos han hecho reflexionar sobre la importancia de que conozcan de los referentes culturales, ¿no? Próximamente, desde el proyecto PASS Women, tenemos dos novedades que van a salir próximamente. Uno de ellos es el test de Baeza, que es un test de análisis de las imágenes en Baeza, ¿no? En la Universidad Internacional de Andalucía. Nos reunimos en 2018 en unas jornadas que iban dirigidas y que compartimos con ilustradoras e ilustradores científicos de España. Y en esas jornadas estuvimos analizando imágenes con ellas y ellos, sus imágenes que nos cedieron generosamente a la crítica. Y en estas jornadas, pues bueno, salieron la idea de elaborar como un test que pudiera poner en evidencia cuáles serían las representaciones deseables de las mujeres cuando realizamos divulgación del patrimonio. Resumo brevemente porque esto está mucho más desarrollado, pero lo que saldrá, que será publicado, lo publica la Comunidad Autónoma de Navarra y que saldrá en nuestras redes sociales, aún no está publicado. Los criterios que se marcaron fue mostrar la diversidad social de forma equitativa, evitar representación estereotipada del sexo, del género, de la edad y de la etnia, ilustrar las tareas femeninas y los diferentes grupos de edad, expresar la interacción y el dinamismo en las acciones representadas, representar las actividades de mantenimiento y su ubicuidad y también documentar de forma rigurosa el contexto, la tecnología y la cultura material. También de las mujeres. Otro de los proyectos que próximamente estará en la red, estará online, es una exposición que estamos ya finalizando, estamos realizando los últimos vídeos ya y se presentará en el mes de junio en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, pero que va a estar online y es una visión, es una exposición que pretende divulgar ese legado femenino, esa historia y prehistoria femenina a partir de las evidencias que tenemos. Se llama PASS Women, otras miradas al pasado. El segundo proyecto es el proyecto Relecturas. Es un proyecto que se ha desarrollado con los museos del entorno del área metropolitana de Valencia. Este proyecto se centra en ofrecer al público relecturas de los objetos que están en los museos. Cada museo es un proyecto colaborativo, los museos han trabajado muchísimo, cada museo ha elegido una serie de objetos y se hace una relectura, una reinterpretación sobre los objetos. Por ejemplo, en este caso vemos que en la prensa sacan una noticia que pone cazadores y modistas entre los neandertales de la cueva de Iros. Se refiere a la existencia de agujas de hueso en esta cueva y la relectura es esa es la contestación o la relectura que deberíamos de manera crítica ofrecer al público, ¿no? Hay 18 museos implicados en este proyecto, son itinerarios con mirada de género, con reinterpretaciones o cuestionamientos de género.
En este momento tenemos pues, un montón de piezas ya, muchísimas piezas en la página web de relecturas.es. Y además, bueno, pues esta es la distribución geográfica de todos estos museos. Y en lo que se ha hecho también ha sido en cada museo se han hecho actividades relacionadas con esa relectura, con esas piezas que ellos han seleccionado. Pero además tenemos trípticos y la página web para que las personas, los visitantes, las personas que van a visitar los museos puedan acceder a la información de cada museo. Y hay códigos QR en los museos señalando las piezas y hay trípticos en cada museo también. Y en preparación tenemos itinerarios educativos online de los museos y algunas actividades para dinamizar este conocimiento en las redes sociales. El tercer caso, ya para acabar, es el proyecto Women's Legacy, que es un proyecto europeo, un proyecto Erasmus Plus. Está centrado en la educación secundaria y lo que pretende es ofrecer la información sobre las producciones de las mujeres. Se desarrolla en 3 años y estamos realizando 5 productos intelectuales. Por un lado, un banco de recursos educativos en el que se proponen actividades preparadas ya para todos los cursos de la secundaria obligatoria de 12 a 16 años, de todas las asignaturas. En estas actividades, la orientación del proyecto es incluir a las mujeres dentro del currículum en general. Es decir, las mujeres no forman una cosa aparte, no es vamos ahora a hablar de mujeres, sino si hablamos de química, hablaremos de las mujeres químicas que han contribuido al desarrollo de esa ciencia, o si hablamos de literatura, pondremos ejemplos de mujeres siempre, o de un hombre y una mujer, pero compensando esa ausencia que existe en el currículum y en las actividades escolares. Por otro lado, se están haciendo 3 catálogos, uno de obras musicales, obras de mujeres, otro de obras literarias, también de mujeres, y otro de obras artísticas, también de mujeres, para tener esos referentes a los que recurrir y realizar las actividades, y un curso de formación STEM, de ciencias, tecnologías, matemáticas y para profesorado de los másteres que forman a profesorado de secundaria. Este proyecto en este momento lo vamos a presentar en el mes de mayo, hay un evento multiplicador, pero a partir de ese momento, porque ahora estábamos con la base de datos, hay 100 profesores y profesoras de toda España que están colaborando en la organización y en la creación de actividades para la secundaria. En el momento que lo pongamos ya, bueno, que se presente el proyecto, está abierto a la participación de otros países. De hecho, Ana López Navajas ya ha conseguido la colaboración y la implicación del gobierno jordano, de Jordania, que va también a desarrollar por su parte toda la investigación sobre el legado de las mujeres en andalusíes. El 6 de mayo, como decía, es el evento multiplicador, es estar en streaming, o sea que podéis participar, podéis asistir. Como recapitulación ya para finalizar, ¿qué es lo más importante en todos estos proyectos? Investigar y evidenciar la desigualdad, desmontar los tópicos y presentismos en las lecturas sobre el patrimonio, visibilizar las aportaciones de las mujeres en sociedades androcéntricas, no como algo excepcional, sino común, a través de sus obras y sus aportaciones a las actividades de mantenimiento y continuidad de la vida. Por tanto, no solamente como algo excepcional, como mujeres, mira que, como que si dijéramos, ¿Qué excepcional esta mujer porque pudo hacer esto? No, porque esto ha existido a lo largo de toda la historia. Las mujeres han estado siempre participando a lo largo de toda la historia y aportar evidencias sobre las diferentes situaciones en diferentes culturas a lo largo del tiempo y del espacio. Para mí esto es muy importante porque parece que se quiera buscar una visión general de las situaciones de las mujeres a lo largo de toda la historia, cuando en cada sociedad, en cada cultura, pese a que siempre, hasta que sepamos hasta el momento, las sociedades que conocemos todas son patriarcales, no existe ninguna sociedad histórica conocida que se haya demostrado que sea matriarcal por el momento. Sí que hay matrilocalidad o matrilinealidad, pero no matriarcalidad. Sí que yo creo que es muy, muy importante mostrar que hay una gran complejidad y una diversidad de situaciones y no generalizar las conclusiones que sacamos de los estudios que se están haciendo
Por otro lado, educar una mirada crítica en la investigación y en la difusión del conocimiento. Para mí es vital cambiar esa mirada, que permita visibilizar a las mujeres. Y bueno, y aquí acabaría. Muchas gracias a todas y a todos los asistentes por su atención. Y si existe alguna pregunta, estoy a su disposición. A ver, déjame compartir. Gracias, Paula. Ha sido impresionante, muy interesante, muy aportador para nuestro trabajo diario. Hartas cosas que podría decir, pero yo soy la moderadora, así que me callo. Pero como educadora del museo, te agradezco enormemente el compartir tus experiencias y me quedo con hartas ideas y bueno, por ahí si puedo comento un poco más. Compañeras, doy la palabra. ¿Algún comentario o pregunta? Cristina Ciudad. Paula. Bueno, felicitaciones por la presentación porque también nos abre Gracias. A nosotras no es solo una ventana, es como un portón gigante donde realmente la visibilización de las mujeres en la vida real, porque siempre es como detrás, la mujer siempre está detrás. Tengo una pregunta como para, no sé si como inicio, pero es, ¿cómo nace esta inquietud de posicionar correctamente a la mujer? ¿Por una inquietud personal o conversaciones? Porque esta duda no es una duda solo de ti, sino, o sea, de ti como persona, sino que, perdónalo para todas, pero es una duda como de muchas mujeres que llevamos, pero ¿cómo a concretar algo que es tan potente? Bueno, yo muchas veces hemos comentado que no nacimos feministas, nacimos en una sociedad patriarcal y esa transformación ha ido haciendo, ¿no?, a lo largo de la vida, ¿no? Y lo más importante para mí es que compartimos con otras personas, con otras mujeres, esta inquietud, ¿no?, y que hemos podido crear esas redes y por compartir esa preocupación conjunta, ¿no? Y además ese trabajo colaborativo que también muchas veces nos caracteriza, ¿no?, de compartir, de estar todas apoyando y aportando su granito de arena. Yo creo que ahí se amplifica muchísimo. Es verdad que es un fenómeno también que se ha agudizado en los últimos años por toda la, bueno, pues todas las transformaciones y las reivindicaciones que se han producido a nivel mundial. Esto se ha agudizado, creo que no hay marcha atrás. Creo que esto ya va a ser así, que no puede haber marcha atrás porque se ha evidenciado esa injusticia, ¿no? Y tenemos mucha información. Entonces, cuando nos reuníamos con nuestras compañeras de arqueología y de museos, decíamos, ¿cómo es posible que esto, que ya sabemos que no es así, siga apareciendo reflejado de una manera tan antigua, en los libros de texto, en la televisión, en la prensa, como hemos visto lo de las costureras? A mí me parece impresionante que un periodista se plantee poner ese titular, es alucinante, ¿no? Y hay muchas evidencias y cada vez hay más, y de hecho yo creo que las personas que investigan, hombres y mujeres, ya estamos viendo muchos hombres que están buscando esas explicaciones en su investigación, lo cual sí que muestra que bueno, que poco a poco vamos a ir cambiando. Pero para mí lo más importante es el trabajo en red. Creo que tenemos que seguir conectándonos unas a otras y los investigadores y las investigadoras que nos inquietan mostrar las sociedades como realmente fueron. Y por eso en mi título puse lo importante es el rigor, ¿no? O sea, Ana López Navajas tuvo una reunión con el ministro de universidades y le dijo, no es un problema de desigualdad, es un problema de rigor científico. O sea, no estamos mostrando la historia de las mujeres, hay la mitad de la historia que no se está haciendo, esto no es riguroso, ¿no? Y creo que ahí está el punto, ¿no? Creo que la
que lo que tenemos que pensar es que no solamente es una cuestión de desigualdad y de justicia social, sino que es una cuestión de rigor científico. Las universidades tienen que tomar esto como algo muy serio, ¿no? Gracias, Paula. María Cecilia Fernández, te doy la palabra. Muchas gracias, Susana. Gracias, Paula. Siempre es un agrado escucharte, y concuerdo con la Cristina que en realidad aquí se abre un mundo completo, porque nosotros seguimos como un poco presas de este enfoque dominante, hegemónico, que es el androcentrismo, y con todos los sesgos que existen, etc. Me refiero a la reconstrucción o a las lecturas, a las versiones que existen sobre la historia, sobre el pasado, en fin. Una preocupación que tengo tiene que ver con la formación del profesorado, ¿no? Con lo que nosotros en las universidades podemos hacer, en las facultades de educación, para avanzar en que quienes van a enseñar, quienes van a estar en las aulas después educando, enseñando a niños y a niñas, puedan tener una mirada un poco distinta, ¿no? Con mayor rigor, menos androcéntrica, o promover esto que tú dices de la mirada crítica, que a mí también me parece fundamental. Entonces me gustaría que si nos pudieras comentar cómo en tu universidad, en la Universidad de Valencia, o en otras universidades españolas, han ido avanzando en lo que tiene que ver con la formación del profesorado para enseñar. Bueno, hemos ido avanzando, pero aún estamos lejos, ¿eh? Entonces también te digo, hay normativas, hay declaraciones, hay incluso materiales, pero yo no puedo afirmar que todo el profesorado está teniendo en cuenta la igualdad. Creo que aún estamos, hay mucho por hacer. Yo desde nuestra facultad, no, desde la Universidad de Valencia, lo que se está haciendo en educación, lo que estamos intentando es que se transforme, es que se cuestione que el alumnado, que van a ser futuros maestras y maestros, se cuestionen la información que utilizan. Para mí, lo hemos discutido también mucho en el proyecto Past Women, una de las cosas importantes es que las afirmaciones, los relatos, las narrativas que construimos estén fundamentadas en evidencias. Que el alumnado de secundaria se confronte a las evidencias científicas, ¿no? Que no sea un relato, ya te voy a contar yo la Biblia feminista. No, tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de que se cuestionen y que lo que enseñamos esté, mostremos cómo se ha obtenido esa información. Demostremos cómo hemos llegado a esa conclusión. Y si la cuestión está en debate, porque científicamente no se ha podido resolver, también debemos mostrarlo, ¿no? Creo que eso forma parte de la formación ciudadana, de la educación ciudadana, que sean capaces de saber qué afirmaciones están basadas en evidencias y cuáles son mitos, ¿no? Tanto desde el punto de vista patriarcal, ¿no? Como desde cualquier otro punto de vista. Entonces, nosotros ya estamos incorporando en la universidad pues, otro tipo de imágenes, como las que estamos haciendo, se están encargando desde Past Women. Les confrontamos a que comparen unas imágenes y otras, para que también sean conscientes de que la representación social es muy importante a la hora de entender una sociedad. Las evidencias de desigualdad en la prehistoria, en el paleolítico, por ejemplo, no existen. No tenemos evidencias de que existan sociedades desiguales, ¿no? Porque los hombres cazando, las mujeres en el rincón más oscuro de la cueva, cuidando de sus niños, pues no tenemos evidencias de esto, al contrario, ¿no? Parece que en las sociedades de cazadores-recolectores hay un trabajo colaborativo en el que participa toda la sociedad, es otro tipo de... Y eso nos está mostrando en los libros, y cuando lees los relatos, las narraciones que se hacen, entonces yo creo que la narración debería estar apoyada con la evidencia, y eso es lo que intentamos que el profesorado incorpore, ¿no? Y a nivel de histórico, que también cuestione el relato histórico, que es androcéntrico, claro. Porque yo cuando hablo de arqueología, bueno, nos basamos en los restos materiales, nos basamos en los espacios
ocupados, pero y no tenemos ese relato, que además ha potenciado aún más esa desigualdad a lo largo de la historia, sobre todo en el 19. Gracias. Gracias, Paula. Se nota la complejidad de esta temática o problemática, ¿no? En todos sus niveles, en su necesaria articulación entre las diversas disciplinas y entre los distintos niveles educativos, desde los más grandecitos en la universidad, preparándose ya para seguir educando en el futuro de una manera distinta, y también los que ya están y están preparando a los más pequeñitos en el aula. Entonces, en ese sentido es altamente complejo para lograr esa articulación necesaria en todos los niveles educativos que se requiere, además de la producción científica y de la producción literaria que hay al respecto, ¿no? Y María Cecilia estudió ese tema en su tesis, tengo entendido, que trabajó los discursos, ¿no?, que reproduce la historia y los libros del colegio, ¿no? Así que es bastante amplio el desafío que tenemos. Dejo la palabra a Carolina o Javier. Carolina, desde el Archivo Regional de la Araucanía. Sí. Bueno, Paula, también quería agradecerte tu presentación. Y una pregunta relacionada con lo que mencionaba Cecilia, de alguna manera. A mí me intriga o me, de alguna forma me genera una reflexión. Esa instalación de la idea de que se establezca como una política a nivel cultural, educacional, del gobierno, como del compromiso real, de que se genere el enfoque de género, la educación, sobre todo, en la academia, porque, claro, mira, en mi reflexión que yo veo dos cosas. Uno, que esto obviamente tiene una, como tú dices, hemos llegado tarde, pero hemos llegado tarde a varias cosas en términos generales, las mujeres. Y en eso, y estamos en una permanente posibilidad de que queden solamente en gestos demostrados, ¿cierto? Por mucho que entonces el esfuerzo es el doble, es mayor, es constante, es permanente, es de acción y de teoría también, es de práctica, de teoría permanente, es un desafío que es harto cuesta arriba, ¿cierto? Entonces, para que no queden gestos, los desafíos que en este caso la experiencia española o desde las organizaciones que tú has mostrado, para que se quede más allá del gesto y efectivamente se convierta en una política institucional, académica, de gobierno, etcétera, y los desafíos que conlleva también eso, a que eso sea permanente y vaya de alguna forma aumentando en el discurso social y bajando efectivamente a una realidad concreta. Si no, sencillamente nosotros, por ejemplo, en la experiencia chilena, claro, hay un esfuerzo tremendo, pero nos encontramos de sopetón con temas todavía en libros de lectura de educación básica, donde mencionan aún, por ejemplo, no sé, que el hombre es fuerte y la mujer no tanto. Por ejemplo. Bueno, yo pienso que tiene que haber un cambio normativo, ¿no? Tiene que haber cambio en los currículums. En España recientemente se ha aprobado una ley y precisamente uno de los puntos más importantes de esa ley es la igualdad y el otro es la sostenibilidad. Pero para mí la transformación la hacen las personas, ¿no? Entonces la formación del profesorado es muy importante, creo que es que el profesorado quiere hacerlo. Por eso creo que el proyecto de Women's Legacy, este proyecto que está creando materiales y actividades para entregarlas ya directamente al profesorado para que las aplique en el aula, creo que es muy importante, porque el profesorado no sabe de todo. Dice, ¿cómo voy a hablar de las mujeres si yo no lo aprendí esto, ¿no? ¿Cómo voy a contarlo si yo no lo sé, ¿no? Y entonces necesitamos esos referentes, esas bases de datos, esa información. Hay profesores que de matemáticas que dicen, no, es que las mujeres nunca han intervenido en las matemáticas, porque nunca la han estudiado y no lo saben, ¿no? Entonces es muy importante que en las universidades se incorpore esto, los conocimientos que se tienen, muy importante, en cualquier materia, ¿no?
pero también que en la educación básica y en la educación secundaria también se incorpore. Entonces, muchas veces hablando con Ana López Navajas decíamos, por ejemplo, en historia nos gustaría transformar el enfoque, no, no solamente incorporar los ejemplos, ¿no? Pero incorporarlos, pero no como ejemplos, no como un, no como algo aparte, sino en el mismo currículum, sino transformar también la mirada, buscar otras preguntas, otras explicaciones. Y ella decía, no, pero eso es, vamos a empezar por lo fácil, ¿no? Vamos a empezar para que ya no tengan excusas. Es muy fácil hacer una actividad. O sea, la que menos haga dará una actividad y la que más haga puede hacer 10 o 20 o transformar todo su currículum, ¿no? Quiero decir que es empezar a que la rueda gire, ¿no? A que para todos, todo el mundo sea fácil incorporarlo porque lo tiene en la mano, ¿no? Porque si tenemos que esperar a que las universidades transformen sus planes de estudios, a que el profesorado que aprende en la universidad luego lo lleve a las aulas en contra de las inercias de las editoriales de libros de texto o de quien cree los currículums, ya llegamos muy tarde. Se nos hace muy tarde. Tenemos que empezar ya. Entonces yo creo que hay que ir dando por todos los frentes, ¿no? O sea, para que las personas que tienen más inquietud y tienen más conocimiento lo hagan más rápido o más desarrollado, y las personas que han llegado más tarde o tienen menos conocimiento, aunque sea un poco, lo incorporen ya. Esa es un poco la idea del proyecto Women's Legacy, ¿no? Porque no hay excusa, ¿no? Que no haya esa excusa, no existe. Está ahí el conocimiento, ¿no? Lo tenéis ahí. Gracias, Paula. Sí, sí. Es ahora ya. También tenía, sí, un comentario y pregunta después de cómo me llama la atención también, como no viniendo del área de la investigación y escuchándote, Paula, muy gratamente, cómo también a la hora de investigar es necesario incluso cuestionar el lugar inicial de estudio, porque para ustedes llegar a investigar y darse cuenta de lo que nos estás mostrando, tuvieron que dudar de muchas verdades previas. Tuvieron que dudar de que había una división sexual del trabajo en aquella época, en la prehistoria, que si bien era lo que más se veía, quizás faltaba una parte por contar de dónde estaban las mujeres en los distintos oficios, y los hombres también estaban actuando de manera colaborativa los roles de cuidado. Entonces, comentarte eso, como de dónde surge esta sospecha y cómo también podemos ir viendo o cuestionando estos lugares de inicio para la educación, para la comunicación, para la difusión, como todas las áreas que ustedes desde la interdisciplina ven de manera tan conectada. Bueno, yo tengo que decir que yo de todo... Yo sé de muchas cosas, pero por mis compañeras, ¿no? O sea, quiero decir que aquí hay personas que en estos grupos, ¿no? Que no estoy sola, que esto no es una cosa exclusiva que me haya planteado yo. Es verdad que desde la investigación sí que nos planteamos nuestro lugar de inicio, ¿no? Que somos sujetos que formamos parte de una cultura, eso sí que nos lo planteamos. Pero personas que han estado investigando sobre las desigualdades de género y desigualdades a lo largo de la historia, hace mucho tiempo, desde los años 60, existen muchas personas que se han interesado en esto, ¿no? Y en el concreto, pues mis compañeras de arqueólogas hay en diferentes periodos, desde muchos puntos de vista, porque también tengo que decir que los grupos son muy plurales, o sea, hemos conseguido reunirnos personas que no siempre estamos de acuerdo en todo, en el feminismo, en todos los aspectos del feminismo, y que hay muchas cuestiones que se debaten, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, pues que cada una está aportando desde su disciplina, ¿no? Su mirada, y eso sí que nos enriquece a todas, ¿no? Creo que esta es la cuestión. Pero bueno, yo pienso que el poder debatir, el poder compartir, está acelerando el proceso. Está acelerando mucho el proceso. No estamos solas, ¿no? No estamos solas. Estamos trabajando conjuntamente para avanzar. Sí, y sobre todo eso de... No es un tema de desigualdad, sino de rigor. Eso me parece sustancial para entender que la desigualdad de género no puede ser mirada como una sumatoria o como un complemento,
sino como un criterio mínimo desde donde mirar, y que eso es parte del rigor académico, que no es solo la metodología, sino que la visión desde la cual estoy investigando. Sí, por ejemplo, en la reunión con los dibujantes y las dibujantas de científicas surgían temas como, bueno, ¿cómo puedo mostrar en la guerra, ¿no? en una imagen de guerra, a las mujeres, ¿no? Bueno, es que nunca se han representado, no sé si os habéis fijado en la imagen que he proyectado, el dibujo este, que había una mujer que estaba de color rojo, ¿no? Y un hombre que llevaba un niño a hombros, ¿no? Es que también están las mujeres en la guerra, es que también están en otras, muchas veces en otro lugar, pero están ahí, ¿no? Hay que mostrarlas, que también las guerras pues tienen sus efectos en toda la población, ¿no? Y entonces, claro, hay veces que si estás mostrando un acto bélico, igual en esa escena no aparecen mujeres, pero tienes que hacer que aparezcan en algún otro lugar. Si es una exposición o si es un libro, tienen que aparecer, porque estaban, ¿no? Esa es la... Así es, estuvieron y estaremos. nos has mostrado una diversidad de acciones. Cada una de nosotras también ha podido hacer una pregunta, ha desarrollado una reflexión propia en torno a esta complejidad, insisto, de esta perspectiva investigativa, nueva entre comillas, tan antigua como la mujer, pero tan nueva como lo actual, como lograr hacer relecturas, ¿no? Creo que leer de nuevo las antiguas fuentes nos permite abordar temáticas que no han podido ser visibilizadas. Entonces hay una necesidad de relectura de muchos aspectos, de los objetos de los museos, de la forma de escribir un guión, por ejemplo, en el caso del museo, de los libros, ya lo dijimos, de las fuentes, ¿no? Hay una aparente carencia de fuentes porque las fuentes tradicionales no nos entregan la información desde donde nosotros quisiéramos obtenerla, ¿no? Y hay otras fuentes como conversábamos hace poco acá en el museo acerca de colecciones que son bastante femeninas pero que nos entregan una riqueza enorme, como por ejemplo las cartas, las postales, los libros que las mujeres se pueden haber dedicado en su vida. Conozco muchas mujeres que escriben en silencio, que tienen sus libritos de poesía, por ejemplo, y que eso es una riqueza que está por descubrirse todavía, ¿no? Y que tiene que ser validada como una fuente también, no solo desde lo científico duro, ¿no? Y en ese sentido es un desafío también a abrir las epistemologías existentes. Efectivamente, y también el recuperar toda la complejidad de la historia, ¿no? Porque parece que queremos mirarnos en un espejo en el que se prioriza la historia política, la violencia, ¿no? Cuando los seres humanos somos muchas otras cosas, ¿no? Y precisamente yo creo que hay una parte importante de la cultura histórica que ha caído sobre la espalda de las mujeres, ¿no? Y que ha llevado caso, que han arrastrado generaciones y generaciones de mujeres, que se trata de conseguir continuar con la vida, ¿no? Y eso es un protagonismo que se nos ha robado, ¿no? En la historia. Yo creo que ahí hay mucho que recuperar y que validar, ¿no? Que darle el valor que corresponde, ¿no? Que desde el ecofeminismo se está también reivindicando, pero que hay que darle el valor que corresponde, ¿no? Aprender una historia de hechos políticos y además violentos. Y yo siempre digo, habría que recuperar todas las acciones generosas, cooperativas que existieron en la historia, que están ahí, y ponerlas encima de la mesa, ¿no? Como algo importante para el futuro también de la humanidad, ¿no? Que nos afecta. Paula, una consulta o pregunta más
práctica, entre comillas, ¿cómo o qué consejo nos darías si queremos armar algún proyecto parecido a eso, si te queremos copiar? Entonces, ¿qué nos aconsejas si queremos copiar y la copia es positiva y colaborativa? A ver. Claro que sí, ojalá, ¿no? Yo creo que bueno, a nivel de museos, el modelo que estamos desarrollando es muy sencillo. Realmente, el poder armar o ampliar unas relecturas en Chile de los museos se podría hacer muy fácilmente, yo creo. Que podríamos buscar o hacerlo vosotras y luego conectarnos, no sé, eso es muy fácil realmente. Os podríamos compartir también un poco las líneas del proyecto Relecturas para ver cómo hacemos la relectura. Desde Women's Legacy, desde la educación, este está muy abierto, totalmente. Ahora, en cuanto se presente en mayo, que ya tendremos la plataforma y se podrá incorporar muchísima más información, que también, y ojalá se pueda incorporar de todos los países del mundo, porque nosotros hemos atendido a referentes a veces universales y otros más locales, ¿no? Porque ese proyecto participa el ayuntamiento de, bueno, la sección de educación del ayuntamiento de Glasgow, también una universidad en Lituania y una universidad italiana y un instituto italiano. O sea que somos cuatro países, pero esto se puede, esto se debe, se debe ampliar todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, pues seguimos en contacto y directamente Women's Legacy, si se podéis escribir un correo electrónico y pedir de qué manera participar. Y en cuanto tengamos esto presentado ya, porque ahora estamos un poco estresadas con la presentación, claro que sí, está abierto a todo el mundo. Y gracias. Sí. Vamos a hacer una ronda final. Partimos con Cristina, Carolina, que también están levantando su manito, para ir finalizando esta grata conversación con Paula y entre todas estas mujeres tan interesantes de poder juntas descubrir nuevos caminos o antiguos caminos que nos lleven a visibilizarnos, ¿no? Cristina. Ya, mira, desde la mirada como contemporánea, acá en el territorio principalmente existe mucho como conocimiento de mujeres solas dentro del territorio. O sea, la mujer de campo, la mujer de ciudad, o en el fondo era una... El rol de la mujer siempre está, pero es un aspecto invisibilizado siempre por nuestra cultura, por la sociedad, por una imposición política, bastante machista, pero en extremo, porque la mujer siempre ha estado, o sea, nosotras con las conversaciones entre amigas es, o sea, hay madres, hay abuelas, hay bisabuelas que caminaban, hacían todo el trabajo de padres y madres, muchos padres ausentes por distintas razones, buenas o malas, pero siempre como que la... idealización de este padre que ayuda y hace todo como el padre proveedor, pero en muchas realidades eso no existe, y en la Araucanía por un nivel alto también hay una forma de entender nuestra sociedad más reciente, que no es tan antigua, sobre cuál es el rol de la mujer. O sea, cuando nos encontramos con esta realidad de cuestionamiento de la prehistoria, es probable que no hayan habido tantas diferencias, porque tampoco había un aspecto religioso metido entre medio de esto, que también es una forma de hacer que la mujer sea un sexo débil. O sea, cuestionamientos de pequeña, de entre primas y familia, era, nosotros no somos débiles, nunca hemos sido débiles, jugábamos igual, era de igual a igual. Pero después uno se va dando cuenta que hay una construcción social que nos elimina de espacios donde sí estábamos, y donde hay un momento súper complejo de nuestra sociedad donde la mujer desaparece de la historia, y muchas son anónimas, no todos son los anónimos, son mujeres, lo que conversábamos anteriormente con otras amigas. Y vamos estando. También es como, ¿cómo poder que este rol no se pierda y que no sea como la anécdota de lo que pasó y no esta reivindicación de la mujer del rol que corresponde? ¿Cómo poder seguir avanzando?
Bueno, yo es que creo que también tenemos que recuperar esas redes de mujeres que han existido siempre, ¿no? Que no, muchas veces hablamos de la mujer y en realidad son las mujeres, ¿no? También ha habido mucho trabajo conjunto de las mujeres, apoyo mutuo, que en todas las culturas existe, transmisión de saberes de abuelas a madres, a hijas, ¿no? A nietas, de saberes sobre la salud, sobre la alimentación, sobre los valores de la sociedad, todo ese tipo de transmisiones se han hecho en grupo muchas veces, ¿no? Y existen redes de mujeres y complicidades entre mujeres, y eso tenemos que recuperarlo también, yo creo, ¿no? No, porque yo creo que desde el patriarcado una de las cosas es el divide, ¿eh? Es que las mujeres se sientan como solas, ¿no? Aisladas. Y yo creo que en todas las sociedades, por los roles tradicionales asumidos, también ha habido un desarrollo muy grande de esa cooperación entre mujeres que hay que poner mucho en valor, yo creo. Quisiera, disculpen, Javiera tiene que retirarse, darle la palabra para despedirse. Y gracias, Cristina, por la pregunta y la respuesta, Paula. Estamos con una premura porque Javi está en el centro de Santiago con muchas complicaciones de movilización. Javi. Sí, muchas gracias, Susana. Bueno, harta contingencia política por acá, por el centro de Santiago. Pero sí quería despedirme, agradecer este encuentro y sobre todo dejarme también personalmente esta tarea de seguir pensando, o sea, seguir haciendo que los procesos que llevamos dentro del área del patrimonio puedan ser interdisciplinarios, o sea, que la investigación sea conjunta con la educación, sea conjunta con la comunicación, porque me parece que así vamos entendiendo mutuamente y colaborando en la generación de conocimiento, involucrándonos en las distintas áreas para no caer en la sobreespecialización y que eso también nos sesga como a nuestro propio campo de acción, y aprovechar esa tradición que tenemos de la colaboración que venimos hablando para poder gestar el conocimiento interdisciplinar entre estas redes. Y así estar implicada en los distintos procesos, dudar juntas, que aparezcan más dudas, para poder ir cada vez a lugares que no son nuevos, pero que pueden aparecer como algo extraño y pasar a ser ya conocidos. Así que un abrazo y que siga gestándose. Gracias, Javi. Un abrazo para ti, que llegues bien. Sí. ¿Carolina? Sí, yo solo quisiera comentar que, claro, que estas relecturas también, bueno, yo más bien llamaría a deconstruir es una cosa más compleja que solamente releer. Desde ahí hay otro desafío, ¿cierto? Y contarte bueno, que en específico también desde el archivo en Chile, en el año 2011 surge el archivo de Mujeres y Género, con esta posibilidad y esta idea de que se genere el ingreso de lo invisible, de lo que está no, en las voces que no existen, porque obviamente ya hay un diagnóstico muy claro, no es que no hayamos hecho nada en específico en estos temas. Lo importante igual es que esto genera publicaciones, visibilización, donaciones permanentes, epistolario, diferentes también incluso colecciones, objetos, y eso ha ido desarrollando también algunas publicaciones. Te quería mencionar el último que tiene que ver con Archivos Mujeres, Género y Derechos Humanos, que salió recién en el año 2021, por ejemplo, desde el Archivo Nacional como publicación del Servicio Nacional del Patrimonio. Y bueno, y hay otro que es un epistolario del MEMCH, que es un movimiento de pro-emancipación de las mujeres en Chile. Entonces, sí, vamos avanzando también desde los archivos con esta visibilización de las voces que no existieron, que han estado invisibilizadas permanentemente, por un sistema que más que releer, insisto, hay que deconstruir completamente. Entonces, es más ánimo, más fuerza,
y mayor el desafío también. Así que con Susana por ahí también en algún momento lo que estás contando tú en la región es muy importante, que también estas fuentes que tú dices que de información y de lectura y de validación también es necesaria comenzar a recogerla y darle esa visibilidad desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestras funciones, desde nuestras comunicaciones también, que puede generarse en proyectos sumamente interesantes. Y desde ahí la pregunta, todo esto es un preámbulo de contarte además, también qué conexiones hay de estas redes con Latinoamérica en específico. Bueno, nosotros en este momento, de esas tres redes que he hablado, con Latinoamérica únicamente hemos tenido interacciones de este tipo, ¿no? De participar en un congreso, una conferencia, pero de construir algo conjunto no hemos llegado a hacerlo, pero claro que nos interesa. Y creo que no es una cuestión de que yo he venido aquí a contar nuestra humilde experiencia, pero que estoy segura de que allí estáis haciendo otras cosas que también nos van a interesar. Entonces creo que si cualquier iniciativa que tengáis y las publicaciones que podáis compartir o que podáis dar referencias, yo, si me mandáis un correo electrónico y me avisáis, mira, ha salido esto, yo lo difundo en esta red y al revés, ¿no? Os vamos enviando la información y ojalá que surgiera algún proyecto conjunto que pudiéramos compartir, porque yo creo que la diversidad de las culturas que se están trabajando desde los museos y también desde los archivos, yo creo que es lo que tenemos que mostrar, ¿no? Que no es una visión única, que hay muchísimas visiones y también incorporar esas diferentes visiones de las realidades, ¿no? Creo que eso es lo importante. Entonces yo estoy abierta a cualquier colaboración y mis compañeras seguro que también. Ana López Navajas me ha dado saludos para Cecilia, seguimos en contacto. Y tanto a nivel de la educación, yo creo, como del patrimonio. Y en Past Women tenemos mucha red de museos también. Yo he estado hace 2 semanas, hay un curso en la Universidad del País Vasco, que ellas tienen otro proyecto a nivel de provincia con el Consejo de Europa, no con la Unión Europea, con el Consejo de Europa, que también se llama Women's Legacy de casualidad, pero que está centrado en el patrimonio. Entonces, bueno, pues creo que deberíamos conectarnos a través del Atlántico mucho más y estar siempre informadas de lo que estamos sacando, porque yo creo que es lo que muestra esa diversidad y que vamos sumando. Y hay que sumar mucho para poder contrarrestar toda esta cultura androcéntrica que nos está negando la visibilidad y la asistencia casi, ¿no? Así es, gracias Paula y Carolina. Estamos finalizando esta transmisión, le vamos a dar la palabra a Cecilia para que finalicemos, porque ya estamos un poco excedidas en el tiempo, quisiéramos seguir conversando, la verdad es que para mí se me ha pasado volando este ratito, muy motivante y se, como te decía, se me abren distintas líneas de acción que ojalá conversando entre las compañeras podamos llegar a un trabajo colaborativo y cruzamos el Atlántico sin drama. Gracias, Susana. Sí, se nos pasó rapidito este rato, muy interesante la presentación de Paula y también el diálogo que se ha ido dando. Lamentablemente tenemos que cerrar, también en Valencia ya es muy tarde, o bastante tarde, digamos, 4 horas más que acá. Entonces yo quisiera agradecerle a Paula. Yo creo que vamos a seguir insistiendo en el esfuerzo de que en algún minuto puedas venir a vernos acá a la región. Por ahí por el 2018-2019 estuvimos, pero a punto. Estuviste casi con un pie aquí en Temuco. Tuve una mala pata porque me quedé enganchada de una pierna, sí. Sí, teníamos la agenda lista, pero confío en que en algún minuto eso va a suceder, porque me parece a mí que estos diálogos nos aportan muchísimo poder profundizar en esta mirada crítica que nos permita releer el pasado. Yo creo que releer el pasado
también implica deconstruir, ¿no? Porque significa poner en tensión, de alguna manera, estas versiones dominantes, hegemónicas de la historia con las que hemos crecido, ¿no? Y con las que las nuevas generaciones, desafortunadamente, siguen creciendo, probablemente con algunos matices, con algunos cambios, pero necesitamos avanzar en estas versiones que son completamente restringidas, que son interesadas, me refiero a estas versiones androcéntricas, que son injustas y como dice nuestra amiga Ana López Navajas, que sí estuvo en Temuco el año 2018, son poco rigurosas, ¿no? Porque nos están ocultando una parte importante de la historia. Entonces me parece a mí que tenemos tremendos desafíos en términos de poder avanzar, en contar con herramientas conceptuales, teóricas, metodológicas, que nos permitan ir erradicando este androcentrismo que nos ha dominado, que nos sigue dominando en la construcción, pero también en la transmisión del conocimiento que estamos haciendo en distintas disciplinas hacia estudiantes también de distintos niveles del sistema educacional. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Paula, un gusto, un agrado. Muchas gracias a las compañeras que están aquí en este espacio, a Carolina, a Cristina, a Javiera que se retiró, a Andrés que nos ayudó en el soporte técnico, a Susana, muchísimas gracias por todo el esfuerzo, gracias a ti. Por la moderación. Y muchísimas gracias también a las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Estamos muy muy contentas de que pudimos desarrollar esta actividad y esperamos que sea un aporte también a la reflexión, a la discusión y avanzar en esta mirada crítica que necesitamos para poder entender nuestro presente a partir de una visión del pasado un poquito más rigurosa y más justa. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chao Cristina, chao Carolina. Chao. Chao a todos. Chao, encantado, un placer. Chao, Cristina.